Asimismo, Javier, y ahora está en manos de Salud Pública estas gestiones, justamente que mencionabas que sería la rescisión de contrato. Estas dos empresas que estaban encargadas de traer estos insumos que fueron rechazados, están enfrentando justamente este proceso de rescisión y recordemos que trajeron el 30% de lo solicitado. El 70%, por supuesto, quedó en un paro justamente esa traída de insumos, justamente porque no cumplían los requisitos el 30% de estos productos que llegó a nuestro país. Y conversamos para el efecto con el director de contrataciones públicas, quien nos aclaraba que esto está en manos ahora de Salud Pública y que posteriormente a que termine esas gestiones va a pasar los documentos a la Dirección de Contrataciones Públicas para eventualmente abrir un sumario a estas empresas. Pero vamos a escuchar los detalles que señalaba en torno a este tema el director de este ente. Escuchemos. La ejecución del contrato por vía de la excepción del Ministerio de Salud con las dos empresas, Insumos Médicos y Eurotech, no está rescindido aún. No está rescindido, no está terminada la ejecución. La Dirección de Contrataciones Públicas carece de protagonismo en la etapa de ejecución del contrato y asume el protagonismo de la misma institución pública contratante, en este caso del Ministerio de Salud. Por supuesto, estamos al tanto de que el Ministerio de Salud rechazó parte importante de los insumos que llegaron en las primeras cargas e inició posteriormente un procedimiento formal de aplicación de sanciones y eventualmente de rescisión contractual. Esto no quiere decir que el contrato ya esté terminado o ya esté rescindido. Lo que inició el Ministerio de Salud es un proceso a través del cual se otorga el derecho, en base a lo que obliga la ley, a la empresa proveedora, a las empresas proveedoras, a explicar cuáles fueron eventualmente las causales que motivaron el potencial incumplimiento o el incumplimiento del contrato. Y si hablamos justamente de plazos, Javier, desde que el Ministerio de Salud haga la notificación a estas empresas, las mismas tienen un plazo de 10 días para argumentar por qué no trajeron justamente los insumos que se había pedido o cómo se había pedido o de la calidad que se había pedido, mejor dicho. Y posteriormente, al terminar esa documentación, Salud Pública hace el informe, se completa la rescisión del contrato y ese documento va a la Dirección de Contrataciones, donde eventualmente se pueda abrir un sumario administrativo para que esta empresa no vuelvan a participar en otros contratos o en otras licitaciones de acuerdo a lo que se decida. Y eso nuevamente tiene un plazo de 40 días. Lo cierto y lo concreto es que ahora mismo en este estado en donde se encuentra estas gestiones no tiene participación la Dirección de Contrataciones. Lo está haciendo Salud Pública y posteriormente ingresaría este ente a participar de lo que se está realizando en este momento. Lo cierto y lo concreto, Javier, y lo más crudo de esto es que nos quedamos sin los insumos que se había pedido en su momento y ahora queda nada más que esperar a ver qué ocurre, si vuelven los insumos, si se traen nuevos insumos o qué determinación toma finalmente Salud al respecto.